that the Dominican Republic exported to the rest of the world utilized all the elements of the music from the Spanish and Caribbean worlds, combined with the special rhythms that only the Dominican could add. Historia Dominicana, algún día recordará a un hombre que en cuerpo y alma luchó por su libertad. Era un simple hombre de campo, un experto tirador. Se llamaba Enrique Blanco y fue todo ejemplo de audacia y valor. Se llamaba Enrique Blanco y fue todo ejemplo de audacia y valor. El merengue es un formato rítmico. Un formato rítmico que podría decirse que desde el punto de vista de su cuadratura es lo mismo que el paso doble español, es lo mismo que la ranchera mexicana, es lo mismo que el tango. Pero ¿qué sucede? El merengue tiene de manera congénita, como una gracia, una conformación especial que el que le está escuchando, quiera o no quiera, le guste o no le guste, por lo menos le hace hacia el pie. Por lo menos le haces el pie porque es inevitable, no se puede simular. Enrique Blanco fue el conquistador de la montaña. Enrique Blanco fue el conquistador de la montaña. En los rieles de Santiago se erigieron a Enrique Blanco. Tiro, 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 mucho tiro. Tiro por aquí, tiro por allá. Y un guardia en el medio del tiroteo, que dónde está, que no lo veo. La República Dominicana es el merengue desde el punto de vista de la sustancia de su alma. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido así, no hubiese prosperado. Ahí se murió. Se murió. Se va. Yo no conozco un solo país que haga tan suyo su género. Total, si lo hubieran querido. Total, si lo hubieran querido. Yo creo que la República Dominicana es el merengue o viceversa. No hay negocio con eso. No hubiera sucedido. En estos momentos estamos pasando por los ventarrones de la bachata, del reggaetón, de un sinnúmero de situaciones, pero el merengue es la bandera nacional. El merengue es la manera como el dominicano se siente suyo. Inclusive el mismo béisbol no puede competir con el merengue, porque para tú celebrar el triunfo de un equipo de béisbol tiene que ser a ritmo de merengue, hermano mío.